Nos sentimos orgullosos por todo lo que hizo Julio Castro. Luchó por la educación, fue un adelantado por la forma de pensar para su época. Juan, Iván, Guadalupe del Castillo y yo, Camila. En este tiempo que hemos estado trabajando sobre Julio Castro, nos ha permitido reflexionar y valorar la educación que tenemos. Él concurrió a la escuela rural de Pintado, donde faltaba por largos periodos para ayudar con las tareas del campo, de la familia. Pero eso no le impidió ser un brillante estudiante y un gran pensador sobre la situación de la educación del país. Lo admiramos por todo lo que él ha significado para el progreso de la educación. Luciana, Triana, Cata y yo, Agustina. Nos orgullece saber que es un maestro proveniente de La Cruz, donde permanece su casa natal, como testimonio de su origen. Su aporte a la educación rural en zonas muy desfavorecidas, donde los niños provenían de hogares de suma pobreza, hizo la diferencia. Durante este proyecto aprendimos a valorar su pensamiento y su obra. Nos sentimos muy orgullosos de ser cruceños como Julio Castro y lamentamos profundamente su desaparición y muerte durante la dictadura. Victoria, Leonela, Rocío y yo, Pía. Nos sentimos honrados de ser niños de La Cruz como él y el delegado tan importante que dejó para la educación. Martina, Mateo, Alan, yo, Pía. Lo que sentimos durante este proyecto fue una mezcla de emociones. Orgullo, felicidad, amor y empatía. Guadalupe Fernández, Abril y yo, Gabriel. Nosotras nos sentimos muy felices de haber trabajado en este proyecto y poder conocer a un maestro tan importante como Julio Castro, que nació aquí en La Cruz. Sentimos que es muy valioso aprender sobre quién fue el maestro y cómo pensaba, ya que él defendía el derecho a la educación y para nosotras es fundamental estudiar. Nos sentimos agradecidas con él por su lucha. Gracias, maestro Julio Castro, de Luna y yo, Luzmila.